familia, querida familia, queridos niños. Leo, este encuentro que vamos a empezar hoy tiene una mascota. Una mascota que es de nación la lectura. Llevamos ya 23 años con este proyecto. Un grupo de maestros parieron a Leo. Leo nació hace sus años, hace 23 años. Hoy otro grupo de maestros hemos tomado el testigo y estamos aquí para celebrar este acto final con el que termina el curso y quiere servir también como compromiso de nuestra escuela unitaria para seguir adelante con la ayuda de ustedes. No quiero extender mucho, simplemente agradecerles a todos y a todas familias aquí presentes que hayan confiado en nuestro modelo de escuela unitaria, desearles un feliz verano. Sé que al final no voy a poder desearles feliz verano a todos como ahora, al final será una apoteosis. Entonces, desearles feliz verano, nos vemos en septiembre. Los niños y niñas tienen que seguir haciendo algo, sobre todo leer. En septiembre, durante el verano, siempre leer, leer y leer. Con respecto a los libros, decirles que nuestro proyecto se sostiene en libros. Y los libros saben que cuestan dinerito. Entonces siempre, en el último encuentro, solicitamos a las familias que puedan un librito, no es necesario que sea ni caro, ni es necesario que sea nuevo, o que esté en buen estado, nos vale, y que sea adecuado para las edades que nosotros tenemos. Entonces, allí, en aquello que está allí y aquí, el que quiera poner su librito, su contribución al proyecto, pues aquí está. Pues nada, empezamos, empieza la función. Gracias.
Thank you.
dando mala espina. ¿Qué te parece? Qué va, no hagas caso. Seguro que es algún maestro que está saltando a la comba. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Si fuera bailando todavía. Pero saltando, no, no creo. Queridos amigos, desde Amelín nos llega la banda más divertida de todo el mundo mundial. Una orquesta llena de amigos. Mostres un fuerte aplauso. Thank you.
Si la amistad es lo más bonito, se ve que se lo están pasando muy bien porque se oyen risas. Sí, y muy fuerte. A ver, ¿se divierten? ¡Sí! No los oigo, ¿se divierten? ¡Sí! Pues sigamos entonces, ya estamos llegando a la mitad del espectáculo. Ahora sí me está entrando un poquitín de hambre. ¿Qué te parece si hacemos pasar a los vendedores de palomitas? ¡Perfecto! Desde casita de chocolate nos llegan estos vendedores tan simpáticos que nos van a endulzar la mañana. Vamos a recibirlos un fuerte aplauso. Especial, te voy a decir un secreto.
Claro, es lo normal. Esto es un circo muy especial y por lo tanto tiene que tener un invitado muy importante. Normal. ¿Quién viene ahora? Mira, tu marea, porque los artistas que nos visitan vienen desde muy lejos, desde el maravilloso mundo de Oz, y llegan subidos en un auto feo, pero es muy divertido. ¿Quieren recibirlos? Thank you.
¿Pero es que estés con nuestra visita y equilibrista? Claro que sí. Nuestros próximos artistas llegarán desde el mágico mundo de las zapatillas rojas y nos van a enseñar su nuevo espectáculo. Demos la bienvenida a nuestros trapecistas y equilibristas. Ellos llegan desde el maravilloso mundo de Nunca Jamás. Vamos a ver.